Durante las últimas semanas hemos escuchado que el coronavirus o COVID-19 se transmite de una persona a otra, provocando enfermedades respiratorias que, en algunos casos, pueden convertirse en una enfermedad grave. Entre todos podemos evitar que el COVID-19 siga viajando por el mundo, lo cual es bueno para nosotros, nuestras familias y nuestras comunidades. Para ello, debemos actuar con prudencia, usando el sentido común y siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud. Por ejemplo, es importante que al toser o estornudar, nos cubramos la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Y si te es posible, estornuda donde no hayan personas cerca. No debes tocarte la cara con las manos sucias y menos la nariz, boca o los ojos. Lava tus manos frecuentemente con jabón. Quédate en casa. Evita hacer viajes innecesarios. No saludes de mano, con beso o abrazos. Y cuida a las personas débiles y ancianas. ¡Ah! Y no olvides comer frutas, verduras y tomar agua, pues un cuerpo saludable y fuerte es capaz de vencer al coronavirus y a muchas enfermedades más.